Latitud Cero, una moto aventura por Ecuador. Para llegar al Quirotoa. Atrás mío está los Ilinizas. Aquí donde estoy obviamente tenemos sol, se lo puede ver, y atrás ya se me están tapando, entonces por eso quiero hacer este video antes de que ya no podamos verlos, porque nos vamos a ir adentrando más hacia Sitchos, hacia Choquilán y obviamente después a Quirotoa, y ahí ya vamos a estar mucho más lejos de los Ilinizas que están aquí atrás mío, y realmente es increíble, un paraje, parajes increíbles, rutas muy bonitas. Lo que me gusta mucho de esta ruta, que es la vía Sitchos, es que es angosta, muchísimas curvas, y obviamente no es lo mismo que la carretera que pasa por el libramiento de Atacunga, que son tres carriles, etcétera, más velocidad, eso sí, pero acá se disfruta mucho más la moto, al menos a mi parecer, por todas esas curvas que podemos tomar y disfrutar de la moto. Realmente es bien, bien rico. Así disfruten por acá. La ruta es increíble, hay unos paisajes espectaculares, la vía está buena, hay un poco de camino irregular, pero cualquier moto puede pasar, así que espectacular, increíble. Estamos con la vista, un 250. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Sitchos, estamos en una de las plazas donde hay una especie de mercado, ahí lo ven atrás mío, y algo que me gusta mucho de estos Sitchos, obviamente la ruta que estamos disfrutando, que es increíble, muchísimas curvas, muy bonita, ¿a poco no? Una ruta espectacular, muchas curvas, la parte ya casi al entrar es un poco irregular, pero está en óptimas condiciones. Aquí es muy bonito que conozcan los parajes. Aquí, ahí arriba, ahí hay un mirador con una fuente bastante grande, que es un mirador obviamente natural. Pueden ir a ver y se ve una vista espectacular. Los Ilinizas siguen estando acá atrás mío. Me imagino que por cámara no se ven muy bien, pero aún así, de aquí hacia atrás, sí se logró despejar un poquito. Nos sigue acompañando el sol. Vamos a seguir con la ruta. Nos queda por delante sigue Chuchilán, después el Quirotoa, y también está por ahí la hostería San José de Sitchos, que son los que van a recibir hoy día. Así que amigos, quédense con nosotros. Amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en la hostería San José de Sitchos. Nos están recibiendo con los brazos abiertos, realmente muy bien, todo excelente. Venimos aquí en el 2016, anteriormente la ruta en la que venimos disfrutando ahorita, que es toda asfaltada, antes era de tierra, era diferente, ahorita sigue siendo muchísimas curvas, muy sonosa, muy bonita, pero ya es asfaltada, entonces mucho más relajado para muchos que no les gusta mucho eso de meterse en tierra con las motos. También en autos va a ser mucho más fácil, obviamente. Aquí, vean esta ensalada riquísima, realmente comida muy rica, la hostería es muy bonita, vengan, conozcan y disfruten de un tiempo en este paraje increíble. Vamos a seguir con la ruta, yo soy Juca, nos vemos. We'll be right back.
recorridos, lo logramos. Ya estamos aquí en Quirotoa. Realmente es una vista espectacular. Ahorita, como ven, se nubló bastante. No nos ha llovido, gracias a Dios. Pero sí se nubló en todo lo que sea desde la hostería San José de Sitges hasta acá. Se nubló. Tengan cuidado cuando vengan rodando porque hay mucho deslizamiento, muchas piedras sobre el camino. Les recomiendo que no hagan la ruta de noche, sino de día, para que puedan siempre visualizar bien. Hay una parte donde la carretera está rota. Sí se puede pasar, pero está rota. Entonces tengan mucho cuidado. Ya estamos aquí en Quirotoa. Abajo hay actividades que pueden hacer como camping. Pueden hacer, usar kayaks, pueden usar balsas, todo ese tipo de cosas. La bajada es larga, la subida obviamente siempre es pesada, pero hay yamingos o burritos que pueden ustedes alquilar para poder subir más fácilmente. Hay también comida típica abajo. También obviamente aquí en el área de estacionamiento hay un mercado de artesanías, hay varios restaurantes también con comida típica muy rica. Esto está a cargo de comunidades cerca, entonces la entrada cuesta $2 por persona, pero eso es obviamente para que esto se mantenga, así es que obviamente no duele pagar $2 para venir a ver esto, es lindísimo, les recomiendo mucho. ¿Qué te parece, Pete? Es un paisaje increíble, espectacular, la vista es preciosa, el clima nos acompañó muchísimo, no hubo lluvia en el trayecto, es algo, van a quedar maravillados con esta ruta, espectacular. Se nota la altura, ¿no? Latitud Cero, una moto aventura por Ecuador. Latitud Cero, la forma de recorrer el país que cambiará todos tus esquemas.